Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Hoy estamos en Guillermo Fraquia SRL, mi nombre es Federico Fraquia, estamos en la localidad de Florencio Varela, yo soy el gerente comercial de la empresa. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es presentar el equipo integral de bacheo. Nosotros en lo que son equipos integrales de bacheo tenemos varios modelos dependiendo del calentamiento de cada uno de ellos. En esta ocasión lo que vamos a presentar es el equipo de bacheo con calentamiento por aceite térmico, pero tenemos otros equipos un poco más sencillos que son con calentamiento a gas. El calentamiento es porque el equipo está preparado para hacer el transporte de la mezcla en caliente. Nosotros descargamos de la planta de asfalto a unos 150 grados, entonces que la tolva sea térmica nos permite trasladar ese asfalto caliente hasta el momento de aplicación, todo el trayecto que nosotros necesitemos. La tolva de almacenamiento tiene unos 5 metros cúbicos de capacidad y está conformada por plegados de chapa que a sus laterales tienen todo un revestimiento de serpentina de caño, lo que va a hacer circular el aceite térmico a temperatura y por transmisión de calor nos va a permitir que el material dentro de la tolva se mantenga en caliente. La operación de este equipo es toda hidráulica. Lo que vamos a hacer en este equipo es tomar la fuerza directamente de la caja de cambios del camión, a la que le vamos a colocar una toma de fuerza y una bomba hidráulica para que haga funcionar toda la operación del equipo. Todos los motores hidráulicos y bombas hidráulicas que van a hacer al accionamiento y al mecanismo para que podamos trabajar. El equipo es totalmente hidráulico, por lo que el calefaccionamiento de la tolva también va a funcionar de manera hidráulica. Nosotros lo que vamos a tener es una bomba de aceite térmico conectada a un motor hidráulico, lo que nos va a permitir la circulación de aceite térmico todo por alrededor de la tolva. Es un circuito cerrado de aceite térmico que nosotros lo que vamos a hacer es calentar ese aceite con una caldera y un quemador que tiene incluido el equipo, con corte de temperatura automático, depende de la regulación que le pongamos a ese termostato, y lo que va a hacer es circular el aceite caliente por toda la tolva para cuando nosotros hagamos la carga de la mezcla, mantenerla siempre a temperatura. Acá tenemos el quemador, que es un quemador de 90.000 kilocalorías hora, que está acoplado directamente a una caldera de serpentina. Entonces, este componente lo que hace es generar el calefaccionamiento del aceite para circular por todo alrededor de la tolva. Lo que tenemos acá es una serpentina rolada, en donde pega la llama directo, circula el aceite gracias a la bomba de aceite térmico y genera la calefacción de todo el sistema. El equipo cuenta con un tablero electrónico de comando. En el tablero lo que vamos a poder comandar es las balizas de direccionamiento para señalización, el encendido del quemador para generarle la temperatura al aceite térmico, el accionamiento del compresor, que el compresor, una vez que lo accionemos, va a cortar automáticamente en la presión que le hayamos regulado al presostato eléctrico que tiene colocado, y el encendido del quemador. Después, el tablero también cuenta con una llave corta corriente y con el accionamiento de los reflectores nocturnos. El equipo para la descarga cuenta con un tornillo sin fin de lado a lado que tiene conectado dos motores orbitales hidráulicos, uno en cada extremo, que lo vamos a comandar desde un banco de válvulas hidráulico que está colocado del otro lado del equipo para hacer el accionamiento mismo del tornillo sin fin y lograr la descarga completa de la mezcla. Por otro lado, el equipo también tiene adosado un pistón hidráulico para lo que va a ser el agitador o el rompemezcla, para cuando se generan los puentes de mezcla, cuando usamos una mezcla un poco más espesa, usarlo también para romper lo que nos queda de residuo en la tolva y también lograr descargarla. Aquí en esta parte del equipo lo que tenemos ubicada es la descarga, que está adosada directamente a lo que es el tornillo sin fin mencionado anteriormente, y allí arriba lo que tenemos es el rodamiento de lo que es el agitador rompemezcla. El equipo está equipado con dos elevadores hidráulicos, uno para la cerradora cortapavimento y otro para lo que puede llegar a ser la plancha en este caso, o puede llegar a ser un rodillo hombre a pie de 300 kilos más o menos, que es lo que soporta el elevador. Ambos equipados con pistones hidráulicos que lo vamos a comandar también del comando de válvulas que tiene incorporado el equipo para hacer la subida y la bajada en obra de los componentes. Después, en la parte trasera, lo que también tenemos es las luces reglamentarias de señalización con la flecha fabricada también por nosotros y dos reflectores para que nos permitan hacer bacheo nocturno. Después, el equipo también cuenta con un martillo hidráulico rompe pavimento que lo vamos a usar también a dos conectores acoples rápido hidráulicos, lo que nos va a permitir es que una vez que cerremos el bache y lo marquemos, romper la mezcla para poder
quitarla y hacer el bache con prolijidad. Una vez que tengamos bien limpio el bache y hayamos quitado todo el residuo, lo que vamos a tener nosotros para hacer el riego de liga del material que vamos a tirar posteriormente es un tanque de emulsión. Con este tanque de emulsión lo que va a estar es adosado a una conexión de aire al compresor que también tiene el equipo que nos va a permitir hacer la limpieza. Entonces lo que nosotros vamos a tener es un compresor que va a cargar un tanque de aire que nos va a servir tanto para hacer la limpieza del bache como para abastecer el tanque de emulsión que por presión e impulsión de aire va a lograr que nosotros podamos hacer el riego de imprimación antes de colocar la carpeta asfáltica.